ouvir o nosso amigo ministro do Turismo do Uruguai, Tabaré Vieira Duarte, com o caso de Uruguai. Já estamos apresentados e já... Dentro de lo que son las políticas de frontera del turismo, yo quiero destacar la oportunidad que es justamente los destinos fronterizos como destinos turísticos. Destinos binacionales, el caso particular en el que estamos, que es trinacional, aún más interesante. Tenemos alguna otra triple frontera que se está recién desarrollando, Uruguay, Argentina y Brasil, al norte de nuestro país. Pero tenemos varios ejemplos de destinos turísticos binacionales. Y realmente son destinos muy interesantes porque se potencian si sabemos trabajarlo, promoverlo como un destino especial. Y tenemos ejemplos de fronteras con dificultades y con problemas, pero también con fronteras que son ejemplos. En este mundo hoy tan convulsionado, tan enfrentado, con guerras tan desgraciadas como asistimos desde lejos, nuestras fronteras, más allá de los inconvenientes a superar, son una riqueza y un verdadero producto a comercializarlo si lo logramos hacer entre las políticas públicas y la actividad de los privados, de los agentes privados. Sin duda que son la llave de todo, de todo progreso, de todo desarrollo del turismo, son la actividad privada, ¿no? Los operadores privados. Nosotros tenemos algunas fronteras, en particular en Uruguay, con Brasil, que son fronteras terrestres de libre tránsito. Todo esto que estamos nosotros proponiendo, reclamando, atendiendo, se dan en algunas fronteras terrestres naturalmente, como zona especial. Son las fronteras de Río Grande do Sul con Uruguay, donde hay un libre tránsito diario y una unidad familiar y también comercial de servicios y de turismo. Y hay ejemplos muy interesantes incluso de formación y consolidación de gobernanza del turismo binacional como destino turístico. Y allí está la gran potencialidad de nuestras fronteras. Cuando hablamos de promover visite Sudamérica en el mundo más alejado, hablamos justamente de estar ofreciendo estas zonas especiales como un todo, ¿no? Como un producto unido. Yo provengo de una frontera dentro de Uruguay, soy nativo de la frontera con Brasil, ¿no? De Rivera Libramento, en la frontera de Río Grande do Sul con Uruguay. Allí hay una comunidad que más que separada está unida por una calle, por una plaza, un parque internacional. Y ha constituido un buen ejemplo de una gobernanza del turismo en una mesa de destino turístico binacional. Y está trabajando en varios aspectos, como en algunos productos, como la enogastronomía binacional, uniendo justamente dos productos como es la ruta del vino y la producción del vino que se desarrolla hoy con calidad en el sur de Brasil, pero que Uruguay lo tiene en todo su territorio nacional y que es muy buscado por los visitantes de la zona. Un turismo cultural e histórico bien interesante, con toda una oferta, incluso en una agenda de eventos binacionales, donde desarrollamos, por ejemplo, la fiesta y la semana de Farroupilha, una fiesta icónica en todo Río Grande do Sul, pero la única que es binacional es en la frontera. Por eso creo que es bueno el insistir con el plus que nos da
el concepto de binacional o de trinacional ni que hablar, porque puede haber muchos eventos similares o muchas ofertas similares en el país y en el mundo, pero esa binacionalidad, esa internacionalidad, esa regionalización del producto, creo que solo lo tienen las fronteras. Se desarrollan entonces en esas fronteras nuevos productos, turismo minero, turismo en espacios rurales y naturales, rutas especiales como la ruta del vino y del aceite, y donde obviamente debemos trabajar en esos desafíos que comenzamos con el libre tránsito o las posibilidades de en ese camino hacia el objetivo de un libre absoluto, libre tránsito, trabajar por lo menos en la facilitación del cruce de fronteras, en la documentación. Y hay ejemplos buenos que se vienen llevando a cabo en distintas fronteras, pero seguimos viendo esa dificultad como algo importante a superar. Yo podría hablar de algunos datos por nuestras fronteras, en distintos pasos de fronteras, tanto con Argentina como con Brasil. Llevamos más de 5 millones y medio de personas, de turistas que han cruzado nuestras fronteras en los últimos 4 años, con Argentina, 5 millones y medio, 1 millón, más de 1.600.000 con Brasil. Tenemos distintos pasos de frontera con distintas realidades. Una cosa son los puentes, donde naturalmente el control se hace más intenso porque por allí pasa todo el mundo. Es distinto en las zonas de fronteras secas, donde creo que es el mejor ejemplo de posibilidades de avanzar en esa integración, donde los controles de hecho no se pueden hacer y no se dan. Hay una integración total, es una zona especial y como tal debe ser trabajada, incluso jurídicamente, con controles afuera de las ciudades, que son gemelas, y donde incluso tenemos dificultades hasta para medir exactamente cuántos turistas llegan, porque no hacen los trámites, ya que no necesitan de migraciones. En definitiva, dentro de estos desafíos y de estos deberes que tenemos para hacer, está justamente el desarrollar más estos productos regionales, estos productos turísticos de frontera. Por ello, apelamos, teniendo como en cuenta las buenas prácticas y los buenos ejemplos, a las gobernanzas, que hay que desarrollarlo, y que estoy seguro que es un problema común que tenemos todos los países, la gobernanza de los destinos turísticos, para hacerlos justamente binacionales o trinacionales, para que se organice el sector privado a través de los operadores privados, de las cámaras. Acá tenemos a FedeSur presente, para integrarlo luego al sector público, a quienes somos responsables de las políticas públicas, para que vayan en una sola organización del destino, gubernamental del destino, vayamos en una misma dirección. Y sobre todo para que se desarrollen, se construyan los paquetes turísticos binacionales, internacionales, regionales, que son los que vamos a promover. Si mañana terminamos de avanzar o seguimos avanzando y terminamos de definir algunas cosas que restan por definir en una cosa que es fundamental y que ya hay la decisión política de generar la marca Visit South America, y tenemos y aprobamos en los próximos días o meses lo que va a ser el diseño de esa marca, que yo creo que va a ser muy potente, que se van a sumar además otros países de Sudamérica, porque justamente es Visite Sudamérica y no Mercosur solamente. Pero cuando vayamos a hacer la promoción conjunta en Arabia, en China, en los destinos más alejados, hoy además destinos con muchos recursos y con muchos turistas, pero tenemos que tener los paquetes prontos, y eso es la actividad privada lo que tienen que desarrollar. Yo creo que dentro de los desafíos también está en organizar el gobierno, la organización de los destinos turísticos, y sobre todo potenciar a nuestras fronteras como un destino especial. Y de allí
se irradia hacia el interior de nuestros países, con toda la oferta turística, vaya que la hay en nuestra Sudamérica, desde la frontera, solucionando los problemas con un gobierno regional, binacional, trinacional, y potenciando justamente esos destinos. Es un aporte más que datos desde Uruguay, que estamos obviamente comprometidos con esta idea y vamos a concretar. Muchas gracias.